algo, decía 18/2018, el director de BQ, sin duda muy importante para colocar a España a la cabeza. Ahora, Manuel Quintana, el secretario del Consejo de Gobierno, está indicando que es la joven compañía el tercer galardonado con esa cruz del Orden del 2 de Mayo, una compañía que nace en verano de 2012 para generar una plataforma que concentre a los profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente, que sirva como una primera experiencia profesional para los jóvenes. Cuenta ahora mismo con cerca de 50 jóvenes de entre 18 y 27 años que le integran, dirigidos por grandes profesionales del circuito teatral, que representan sus espectáculos en el Teatro Conde Duque de Madrid, con más de 160 funciones que en cuatro temporadas han visto ya más de 150.000 espectadores de toda España, y que está contribuyendo a generar nuevos públicos más jóvenes amantes del teatro. El espíritu que creemos todos los miembros de la joven compañía que tiene la ciudad de Madrid, un grandísimo espíritu de acogida para todos los profesionales, mujeres, hombres que trabajamos de distintas generaciones en este proyecto. Queremos agradecer este reconocimiento por lo que supone para seguir impulsándonos, trabajando por la libertad, por la dignidad, por la igualdad desde los escenarios, por el respeto, por la tolerancia, porque creemos que ese es el fin de la cultura. Queremos compartir este reconocimiento a la trayectoria que llevamos haciendo desde hace 5 años con una parte fundamental del proyecto, que son los docentes de secundaria y bachillerato, universidades de toda España, que nos han ayudado en estos 5 años a movilizar a más de 150.000 jóvenes a los teatros. Y creemos pues que este mérito también es suyo. Dar las gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a todos los representantes institucionales por apoyar este proyecto, por hacer posible que una plataforma cultural se convierta en un generador de empleo, y por supuesto dar las gracias también a las fundaciones Daniel y Nina Caraso, Edmond de Rosil, las GAE, la Fundación Banco Santander, por apoyar este proyecto. Así que a todos ustedes, a toda la gente que quiera unirse a colaborar en este proyecto, a defenderlo, son bienvenidos. Muchísimas gracias, nos vemos en los teatros. Nos vemos en los teatros, decía. Se nota que hay entre el público mucha gente de la joven compañía que ha venido aquí, que se siente hoy emocionada y agradecida.